Subscribe Ay, mil disculpas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero estén teniendo un bonito viernes. Vengo corriendo del canal de Cadri Paparazzi. Estuve allá de invitada para aclarar una situación que surgió esta semana. Por allá me andaban diciendo víbora las víboras. No sé quién sea más víbora, si ellos o yo, pero ya estoy harta de que me traigan en chismes. Así que hoy voy a eh, aclarar con lujo de detalle qué fue lo que pasó. Les empiezo a leer. Nerevena, bienvenida. Eres la primera en comentar. Muchísimas gracias. Eris, buenas tardes, hermosa. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenida. Muchísimas gracias. Extrema extravagancia también ya anda por aquí. Bienvenida. Bonita tarde, hermosa. Gracias a toda la gente que pues se está conectando. Estamos en un horario pues no, no habitual, porque siempre nos conectamos en la noche, pero yo quería hacerles un programita ahorita, ya que en la noche, pues no voy a, no vamos a tener programa, vamos a descansar. Este en vivo pues es un poquito corto. También quería hacer la aclaración aquí en mi canal, ¿por qué no? Pues a mí fue la que me metieron en sus chismes. Eh, primero que nada, pues quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de Roberto. La verdad no sé en qué momento surgieron estos malos entendidos. No sé si su mamá, pues, le está haciendo mucho daño a su hijo. Déjelo ser, señora. Le está cerrando puertas. El chico quiere, quiere, este, pues, darse a conocer, ser, ser youtuber. Que de hecho, eh, en una ocasión me comentó Roberto que él tenía ganas de abrir su canal. Y yo con muchísimo gusto lo apoyo. Yo no tengo nada en contra de él. Eh, yo le mandé un mensaje a Roberto para aclarar esta situación, pero no sé por qué razón no tuvo el valor de responderme. No sé si tuvo que pedirle permiso a su mamá y la señora lo regañó. Así que pues ahorita yo con lujo de detalle eh, les voy a explicar esta situación. Para los que no estén enterados, sigo dándole la bienvenida a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Por favor, chicos, pues hay 237 personas conectadas y tenemos muy poquitos likes. Por favor, hoy vengo sola, así que pues consiéntanme con, con su like, por favor. La abuelita Saus también ya anda por aquí conectada, bienvenida. Aarón eh, Buescher dice: Buenas tardes. Vila, uh, las víboras, viene por el chisme. Saluditos desde Mendoza, Argentina. Muchísimas gracias, bienvenida. Eh, pues bueno, hoy sí se trata de aclarar una situación, ya que yo no quiero polémica, yo quiero irme por los espectáculos, no quiero, no quiero estar en controversia, no quiero andar en boca de. No sé si, pues si, si dicen que soy una víbora, yo pienso que son más víboras que yo, porque. Pues yo, yo, ni bien ni mal hablo de ellas. La mamá de Roberto, la señora Gardeña Sandoval, eh, en repetidas ocasiones aquí entró a mi programa, a hablar mal de nosotros, porque en una ocasión tuvimos de invitado a Roberto, y pues el chico, pues no, no sé si se empapó de los, te, de los temas que traíamos esa noche, no sé si estaba nervioso, no sé, pero la señora hizo su coraje y dijo que no lo habíamos dejado hablar, cuando era completamente mentira. Eh, aquí andaba la señora de Tóxica escribiendo en el chat y un ex colaborador mío dijo que la bloqueáramos. Y yo dije, no, yo no acostumbro a bloquear a la gente y ustedes lo saben. A mí no me gusta bloquear a las personas solamente cuando ya se pasen. Entonces sí, yo, yo soy la que bloquea porque mis, mis moderadoras nunca bloquean a, a nadie. Y yo les he dicho a ellas que a mí me gusta aquí que se exprese la gente, ¿verdad? Porque no siempre van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, bueno, la gota que derramó el vaso fue de que la semana pasada, bueno, creo que fue el lunes, si no me equivoco, por ahí me mandaron un mensajito donde estaban diciendo, a ver, déjenme ponérselos, aquí está el mensaje, donde la señora Gardeña Sandoval estaba comentando en el chat de Cadri Paparazzi. Se lo estaba comentando a Katy México que también es una suscriptora eh, de aquí del canal. Ya no le he visto, no sé si ya también le empezaron a meter mierda, pero bueno, aquí ella siempre es bienvenida. Espero que Katy México vaya a ver este programa para que vea que las cosas no son como la gente dice. Hay mucha eh, este envidia en el YouTube y hay personas que se han ido de este canal. Después de que les dimos la oportunidad de que darlos a conocer y luego se van rajando pestes y nos quieren poner en mal, y eso yo no lo voy a permitir, chicos. Aquí dice Gardeña Sandoval, Katy México, buenas noches, hermosa. Ya los chicos de. A ver, permítanme. Lo, lo quiero leerlo desde mi, de mi, de mi celular porque están muy pequeñas las letras y no traigo mis lentes. Ya los chicos de Cadri sacaron a Roberto. Es que la señora Andrea Show TV tuvo algo que ver, que se queden con esa víbora. Bueno, pues ya fui a aclarar esta situación. Y si la señora Gardeña Sandoval me está viendo y tiene el valor de subir, que me diga y que me muestre las pruebas que yo tuve algo que ver para que Roberto lo, lo sacaran de ese canal. Bueno, al parecer hizo el mismo berrinche que hizo aquí y tiene mucho que ver la mamá. Eh, creo que por una situación ahí de que el chico pues, ya les estaba exigiendo, ya les, ya les quería dar órdenes a ellos cuando ellos son los dueños de su canal, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas no han pasado por aquí, por mi canal? Y luego después de que uno les da la oportunidad, se van hablando de uno, se van despotricando nos quieren hacer quedar como malas personas, eh, se van inconformes con el socorrito que yo les, les doy a mis colaboradores. No es un pago, es como pues un agradecimiento. Se les hace muy poca cosa lo que les doy, no es un sueldo, al contrario, a muchos malagradecidos que se han ido de aquí, gracias a mí la gente los conoce, porque si, si no fuera porque yo les haya brindado la oportunidad, pues ni en su casa ni en su cuadra es, supieran quién son, ¿verdad? Pero bueno, hay gente muy mal agradecida y pues bueno, yo no voy a entrar de lleno en el tema. Entonces, pues yo me comuniqué de lleno, yo me comuniqué con Cadri Paparazzi y le dije, oye, ¿qué onda? Yo no sé, no sé qué está pasando, por favor, puedan aclarar esta situación porque pues no se vale, no se vale que la gente nada más esté inventando cosas, la verdad ya estoy harta, ya estoy cansada, y que de hecho yo acabo de comentar con los chicos de Cadri, yo tenía muy buena comunicación con Roberto, de hecho hasta yo llegué a pensar hasta que como que me estaba echando los perros, no es mi tipo, para mí es pues un chamaco, pues está, está muy joven para mí, a mí me gustan los hombres maduros, a mí me gustan los hombres que, que me inviten a cenar un buen restaurante, que me abran la puerta, entonces pues yo, a mí no me gusta eh, lidiar con niños, ¿verdad? Porque acuérdense que que hay un dicho que dice el que se acuesta el que se acuesta con niños eh, amanece miada o algo así no entonces miren por aquí voy a ponerles yo los las conversaciones que yo tenía con Roberto Estrella y pues eran muy amenas aquí me dice puro coto mi chula cómo estás qué tal te va me mandó por ahí unos corazoncitos en el día de San Valentín y pues bueno pues yo le daba por su lado verdad pero yo dije no no es no es mi tipo no es mi tipo por aquí tengo otro, otro et, otra conversación que tuve con Roberto Estrella, donde dice, si sí está canijo, pero haz lo posible, eh, lo sabes, te, te amamos. Y luego dice, aquí me pone un corazoncito, me mandó un gift. Y luego dice, qué hermosa, Andrea, te ves al 100. Estás súper chula. Bueno, me llenaba de halagos y pues yo me hacía sentir bien. Aunque como les repito, pues Roberto no es mi tipo, ¿verdad? Por aquí tengo otro mensajito que me mandaba. Pues siempre me mandaba mensajitos bonitos dice qué hace chula qué tal tu día descansa hermosa sueña bonito ay no qué tal qué tal si me hubiera gustado y hubiera le hubiera hecho caso a Roberto Estrella imagínense tener de suegra a, a, a su mamá qué horror y luego dice para aquí hola hermosa buenos y, eh, hermosa buenos y maravillosos días éxito en todo Qué horror. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Los voy a leer gracias a toda la gente que está conectada. La señora de Polanco, bienvenida. Buenas tardes, Ana Kelly. Bienvenida, ¿cómo estás? Rosy, feliz. También anda por aquí nuestra querida Lorena L. Muchas gracias, señora de Polanco. Sabe que se le quiere. No, ya no es la señora de Polanco. Ahora es la señora de Moreno. Bienvenida. Dice por aquí Mar Navejos. Hola Andrea y amigos del chat. Listo mi boleto de entrada. Muchísimas gracias chicos. Regálenme su like. Son 300 personas conectadas y tenemos muy poquitos likes. Esta noche les voy a programar un en vivo para que se lo... Si no tiene nada que ver en el YouTube, para que lo vean, ¿ok? Hoy no vamos a estar en vivo, pero me gustaría que nos apoyaran con ese programa que les voy a poner esta noche. M. Eh, malvado, muchísimas gracias por estar aquí conectadísima. Eh, Rosy Feliz, no sé si ya la habíamos saludado, pero le doy nuevamente la bienvenida. Elvira Rodríguez dice, hola Andrea, hola chicas aquí de, uh, de nuevo, muchísimas gracias. Pues veo mucha gente conectada. Eh, tal vez muchos de ustedes a, andan en actividades por ahí, pero bueno, ya si nos ven en repetición. Díganme qué opinan de estos chismes en los que me mete la gente. Por más que me quiera yo portar bien, eh, no, dejan de, no dejan de estar hablando de mí. A San Barrera, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte, dice Ashley Rubí. Si Andreyita corta, cortar cabezas víboras. Mira, la verdad, yo no quiero faltarle, faltarle el respeto a nadie. Eh, yo no quiero polémica, eh, precisamente por eso este... Yo, yo, me salí de, 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 de la polémica porque yo antes era la reina de la manada, pero no, ya, yo ya quiero irme por otra línea. Creo que nos está yendo muy bien y no quiero retroceder. La verdad, no quiero este volver a lo mismo porque sí era muy desgastante. Yo como perra soy la mejor de todas y aquí San Barrera y la señora de Moreno no me lo van a poder negar. Pero esta gente no me cae mal, no me cae mal. No sé en qué momento quieren meterme en chismes. Quieren desprestigiarme, no sé, si alguien, a, haya alguien por ahí que les está metiendo ideas turbias, tengan mucho cuidado, porque las cosas no son como parecen. Yo aquí no le voy a tirar a nadie, pero si llegamos al fondo de toda esta propaganda que se me está haciendo, vamos a soltar bombas. No quiero, no quiero ser mala. Así que por favor, hagan lo suyo. Creo que el sol nace para todos. Eh, pero no me metan en chismes porque van a va a llegar el tiempo en que me van a llenar el costal de piedritas y se van a arrepentir <laughs> no, es, no es amenaza sino que a mí me gusta este me gusta decir las cosas tal y como son, ok? Dice por aquí a Andy, eh, te vi en Cadri Paparazzi. Muchas gracias, muchas gracias, Dora, a Dora Castillo. Por allá había varios este, que son aquí suscriptores de Hueso Colorado del canal que fueron a apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Vamos a ver qué está comentando aquí el chat. Dice, porfa, apoyemos el canal de Andrea y den su like. Muchísimas gracias, Leticia García. Rosy Feliz dice, somos víboras y qué, jaja, le está dando risa. Dice Rosalinda Díaz Moreno, Andreita, linda tarde, que Dios te bendiga y te cuide. Muchísimas gracias, hermosa. Eh, Meteor Dreams dice, ¿cuál fue la controversia con Ángel Hernández? Conmigo, nada. Eh, hubo por ahí una... Pues una nota, pues, este, pelearon Gama, Gama y él por una nota que se dio de, de Lucía Méndez y Verónica Castro. Ahí sale en vivo. Ustedes lo pueden ver. Yo realmente yo no, yo no tengo ningún problema con él, pero yo le di la razón a quien razón tenía. Y ese fue Gama. La verdad no tuvo que por qué haberse molestado. Eh, creo que, que si él ya tenía planes eh, de abrir su canal, aquí yo. Sin ningún problema lo haya apoyado, pero en la manera como se condujo se condujo, perdón, no me gustó. Eh, entonces yo preferí mejor alejarme completamente y este bloquearlo de todas mis redes sociales por, porque por ahí me contaron que anda este, allá con gente que me ha difamado y gente que yo tengo reporte, reportada con la policía. Entonces, yo prefiero no hacer comentarios acerca de de esas personas porque no no valen la pena dice Lucía Hernández saludos desde Washington eh, bienvenida dice Dani Parra no está sola así es chicos ayer tuvimos este a Dani de invitada eh, también estuvo la abogada eh, Samara Ávila para los que no han visto el pro, el en vivo los invito a que lo vuelvan a ver eh, estuvo muy, muy, muy padre el programa, la verdad, Este ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido aquí en Andrea Show TV, y Dani Parra, pues, nos iluminó con su presencia, la verdad, chicos. Dice Rayita R., qué buena chisma, Andreita, ay, ¿te parece? Pues, última, me voy a, voy a este, es que a la gente nos gusta el chisme, ¿no creen ustedes? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Eh, dice, eh, chisme candente, chismosita, saliste, Andrea, ay, no, no, ya déjate de ese. Como ya dejaste desempleada a una persona, no para nada. Yo esperaba, yo esperaba que Roberto este, se arreglara con los chicos de Cadre y Paparazzi, la verdad. Me, me haya gustado que siguiera participando ahí en su canal, pero pues al parecer él tiene que pedirle permiso a mami eh, qué debe de hacer y eso no está bien, la verdad. Eh, yo no tengo nada en contra de Roberto ni de la señora Gardenia. Si la señora quiere seguirse expresando mal de mí, pues habla más mal de ella que de mí. La verdad, a mí no me roba el sueño. Eh, sinceramente, este, la señora no debería de meterse tanto en la vida de su hijo. Ahora la están reclamando hasta una canción ahí a los de Cadri Paparazzi cuando pues, Roberto se la regaló. Por eso a veces no es bueno este, recibir... Eh, cosas de personas que quieren algo a cambio, porque al rato eh, algo no les parece y luego te están ahí este te están este ahí haciendo quedar mal a ti, ¿verdad? Pero bueno, no es la primera vez que pasa, a mí ya me ha pasado muchas veces. A ellos también ya les acaba de pasar. Oja, ojalá que pues la próxima se la piensen dos veces. Hay gente buena, hay gente buena y este y eso yo yo lo tengo bien, bien, bien en claro. Yo estoy muy contenta con mis panelistas, con mis colaboradores, la verdad. Pero fíjense que ya si por alguna razón uno de ellos ya no, ya no puede seguir colaborando en mi canal o algo, pues yo creo que ya, ya, no, ya, no, voy a, ya no voy a abrir la puerta así tan fácilmente a, a personas que a veces se acercan y luego este no sabes las intenciones que tengan, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahorita estoy muy contenta con mis panelistas, espero que me, que me duren toda la vida, la verdad. Este, pero es muy difícil, la, la verdad, lidiar con gente nueva. Dice Nerevena TV, me voy a poner celosa. Ay, Angie, <laughs> pues ni modo. Lo tenía que decir y se dijo. Dice, Angie, dice, jefa, usted deje que los perros ladren, señal que, que cabalgan. Pues sí, pero de. Vengo del canal de Kadri de, de aclarar de esta situación y obviamente pues también quería aquí que ustedes supieran qué era lo que estaba pasando, ya que muchos de ustedes pues no entendían, ¿verdad? Dice Meteor Dreams, dice, siempre decían que, que la Giorgio era guapo y yo con una lupa, si se parecía a todo, si se parecía a, a todo al Philly. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, pues de Giorgio también no tengo nada que decir de él, ustedes ya vieron qué fue lo que pasó. Aquí quiso subir a ofender a mi chat, no lo permití, se fue molesto, después se puso de parte de la señora de allá de Monique y pues bueno, es su forma de pensar. Yo creí que, que su forma de, de o sea, de, de ver las cosas de este caso de Héctor Pará no iba a afectar nuestra amistad, pero allá él, ah, me, ya me comentaron que por ahí anda usando varios clones, ofendiendo aquí a mis panelistas. Eh, se ha metido con diferentes cuentas. Eh, yo creí que allá Giorgio era más frontal. Eh, te tenía otro, en otro concepto, Giorgio. Si tienes algo que decir, pues si, si tienes el valor suficiente, pues, o si vas a hablar de mí, pues dímelo en mi cara o de cualquiera de mis panelistas. Pero bueno, allá cada quien sabe cómo se maneja, ¿verdad? A mí lo que digan eh, las personas y más si se escudan detrás de un avatar me tiene sin cuidado. Al contrario, me da risa. De lo cobardes que son, que no tengan el valor para, para decirlo frente a frente, ¿verdad? O que me lo digan a mí o en privado, en un en vivo, ¿verdad? Dice Gloris, saludos Andreita, eh, es mi cumpleaños hoy. Bueno, pues no tenemos nada programado, pero igual a todas las personas que cumplen años eh, el día de hoy, pues por aquí les voy a poner su felicitación de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! R, ya esa señora está grande, ya ese señor está grandecito para que su mamá ande metida en sus rollos, qué horror, esas suegras metiches, tienes toda la razón. Dora Castillo dice que buen chisme, chisme candente, candente. Dice ay Andrea, le estás echando las habladas a gama ah, por malagradecido. No te equivoques, chisme candente, yo no estoy hablando de gama. Gama eh, es, es mi amigo, es mi colaborador de este canal, así de que no estés tragiversando las cosas, ¿ok? No diga las cosas, este, di las cosas como son, y si no, mejor evítate tus comentarios, chisme candente. Dice por aquí, Silvia Acevedo, bienvenida, qué gusto verte. Dora Castillo dice que ya dejó su like. Por aquí anda mi querida Elisa Victoria, un abrazo, bienvenida, hermosísima. Ella también es seguidora de allá de Monique y nuestra amistad no ha afectado porque Elisa Victoria es una persona inteligente y, y respeto mucho su forma de pensar. Eh, yo tengo comunicación con ella en privado y, este, y me da gusto, me da gusto. Elisa Victoria me ha apoyado desde el día uno que abrí mi canal, el cual se lo agradezco muchísimo. Sigue siendo este miembro del canal. Eh, muchísimas gracias, Elisa Victoria, por manifestarte en este. En este pequeño programa ya casi me ando despidiendo, pero tampoco, también quiero leerlos, quiero leerlos, quiero saber qué opinan. Ana Kelly también anda por aquí, bienvenida. Eh, vamos a ver qué están comentando, dice Ana Kelly. Ah, otro más que se quiere colgar de ti, Andrea. Ni que, no, no sería la primera vez, ¿verdad, Ana Kelly? Tú me conoces y tú sabes cómo, cómo la gente se ha ido hablando y despotricando de mí, pero bueno, el día que salgo ahí y los arrastro, pues... Entonces si sí se victimizan y me hacen quedar como si yo fuera la mala, ¿verdad? Eh, dice Dora Castillo, qué gusto verte en este horario. Pues es muy temprano para mí, aquí son las 12 del mediodía eh, y no está tan mal, ¿verdad? Para ser viernes eh, y luego de que no, no estén acostumbrados a verme eh, a esta hora, pues gracias a las 400 personas que están conectadas. Gatet, la dulce Candy dice: Te admiro porque tú dijiste no más y no más. Exactamente. Aunque mira, me han, me han provocado, eh, siguen hablando de mí. Este, Yo pienso que les provoco mucha envidia. Lo siento por ustedes, la verdad, que no tienen vida propia. Y lo digo por personas nada que verientas. Ok, para que no se vaya a malinterpretar el tema de lo de Roberto eh, y su mamá Gardeña, ya, ya lo voy a cerrar. Para que no se vaya a malinterpretar y vayan a decir que yo estoy hablando todavía de ellos, ¿verdad? A mí, Roberto, no me cae mal. Lo que sí no me molesto es de que yo me haya comunicado con él y no haya tenido respuesta. Y pues qué mal, qué mal que la señora le esté haciendo un daño. Aquí está, yo me, yo me comuniqué con él, ¿cuándo fue? Eh, ayer. fue ayer, ese, ese mensaje es de ayer y le escribí: Hola, Roberto, ¿cómo estás? Lamento mucho que me metan en chismes cuando yo no tengo nada que ver en eso y no sabía que, que esto uh, está, uh, estaba pasando con los chicos de Cadri, pero sí es muy lamentable que se pongan a, querer des, a quererme desprestigiar por algo que yo ni en cuenta, tú me caes muy bien y no tengo nada en, en tu contra, no sé por qué le caigo mal a tu mamá, si yo no le he hecho nada, siempre la he respetado hasta el día de hoy y la voy a seguir respetando. Si no le gusta mi canal, señora, o si está en el alambre, pues ni modo, lo siento por usted. Creo que el problema está en casa, no aquí, porque yo nunca, nunca este me he expresado mal de usted. Si usted quiere seguir echando su veneno, pues muy su problema, la verdad. Yo a mí no no me afecta en absoluto curioso, dice Andrea, salúdame o te mando las bragas del Philip ay no, qué barro, tú siempre con lo mismo saluditos, curioso, qué gusto verte eh, dice a ver, algo más, gordito piernón, qué gusto verte, bienvenido bueno, pues tenemos casa llena tenemos casa llena muchísimas gracias mi querida Eris por motivar a la gente, a la audiencia y si nos ven por primera vez, pues suscríbanse chicos, suscríbanse para que no se pierdan eh, los programas. A ver, de vez en cuando les voy a hacer un programita yo sola para para que este, pues echar un poquito de chisme. ¿Qué les parece? Dice tiene muy buen equipo de panelistas, Andrea. Sí, estoy muy contenta con ellos, la verdad. Me gusta el equipo que tengo. Eh, lo siento por las personas que se han ido, este, de malagradecidas, verdad. Ellos se los pierden, yo no. La verdad, yo sigo siendo la misma. Y este, y el apoyo de ustedes lo tengo, el cual pues a mí lo que digan de mí no me afecta. Dice Mexicali, los panelistas no te duran toda la vida, tienes eh, todos tienen derecho a progresar. Exactamente, claro, tienes mucha razón, pero no que se vayan hablando mal de mí total cuando hay, haya desacuerdos, porque siempre va a haber desacuerdos, pues darnos las gracias y de vez en cuando invitarlos aquí a colaborar el canal como lo he hecho con Penélope o con Gurú, ¿verdad? O sea, el hecho de que a veces no haya acuerdos eh, o no esté funcionando una persona, eh, quiere decir que tengamos que salir al mal, ¿verdad? Cuando, pues, se, supuestamente también eh, se va construyendo una amistad y de repente, pues, ya te odian. Eh, pero obviamente, yo yo le he dicho a Gama, el ya que que te salga un mejor proyecto eh, donde te des a conocer, pues, que tengas más uh, impacto que Andrea Show TV, pues yo soy la primera que te lo va a aplaudir, pero de vez en cuando invitarlo a que aquí colabore en el canal o cualquiera de mis de mis panelistas, ¿verdad? Obviamente que todos, todos tenemos derecho a progresar. Tienes toda la razón. No sé si mal, se malinterpretó, pero yo lo dije que ojalá que me duren toda la vida para para así ya no ya no este arriesgarme a, a darle la oportunidad a una a otra persona y al rato pues vuelva a surgir el mismo problema que acaba de, de pasar aquí con los chicos de Cadre y Paparazzi a mí me han pasado un montón de veces pero sigo creyendo que hay gente buena, sigo creyendo que hay gente que, que sí le gusta eh, construir una amistad sigo creyendo en que sí hay lealtad entre personas, entonces pues bueno, solitos socorren y qué bueno que solitos se dan a conocer y ellos solitos se vayan y, y pues ese es, el, ese, es, ese es más que nada este, como lo quise dar a entender Lluvia, Cisneros, dice Roberto Estrella, no empezó a salir contigo, fueron los monjes quienes lo empezaron a subir. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí nada más estuvo en una ocasión Roberto Estrella. Eh, solamente en una ocasión y con eso bastó ya para, para que pues, la mamá ya no le permitiera este, venir aquí al canal, ¿verdad? Dice Andrea, salúdame. Bueno, ya había leído ese comentario. Dice Meteor Dreams, la Jorge Giorgio es una inventada complejada. Ay, qué bárbaro. Eh, Palomita de maíz, qué gusto verte, hermosísima. Eh, dice por aquí, Aida Cruz Ramón, bienvenida. Dice Easy, si ¿por qué sales eh, peleando con todos estos? Dice mucho de ti, eres igual que la Gemen. No entendí, Easy. Sí. ¿Quién es Geman? No estoy peleando con nadie, estoy simplemente haciendo una aclaración. O en algún momento me has visto que esté ofendiendo a alguna persona como lo han hecho conmigo. Dice por aquí, eh, terminando tu en vivo, voy a ver el canal de Kadri. Claro, chicos, los invito. Tuve una pequeña participación. Me perdí la bomba que iban a aventar, pero ahorita voy a ir a informarme para que la digamos aquí también nuevamente en el canal. Lodri Madrigal dice, hola Andrea, sorry, pero a mí de tus colaboradores solo me gustaba, el, solo me gusta el maestro Chavira Aries y Angie de Nerevena TV. Muy respetable tu comentario hermosa, muy respetable, la verdad. Eh, por aquí dice, eh, dice Andy, ¿quién te hace eh, tu música? Pásale el tip a Kadri Paparazzi. A mí me la hacen con inteligencia artificial. Sí, claro, ¿por qué no? Este, si ya no van a usar esa... Eh, esos intros, eh, pues por ahí voy a platicar con la persona que me lo hace si tiene tiempecito, a ver si le, si le hace algo a Cadri Paparazzi, ¿verdad? Y con mucho gusto yo se los hago, se lo hago llegar. Pero nosotros no somos de los que andamos reclamando, ¿eh? Al rato, ay, no estés usando, no, no. La verdad, nosotros sí somos personas maduras. Eh, qué gusto verte, eh, La pulquería, muchas gracias, creo que el título les llamó la atención. Dice por aquí eh, besos Andrea, ya sabes, uh, por siempre, muchísimas gracias, hermosa. Por aquí tengo tenemos un donativo de nuestra querida Mali, que últimamente ya no la hemos visto. Muchísimas gracias, hermosa. Qué gusto verte. Ya casi me ando despidiendo, chicos. Voy a darle su agradecimiento por el socorrito a mi querida Mali. Muchas gracias, hermosa. <music> Muchas gracias, Mali. Dice eh, Marna Bejos o oh, oh, Andrea, hoy no te tocó trabajar. Sí, cómo no, en un ratito más me voy al salón, tengo cita a la una, pero antes de irme voy a, voy a desayunar algo porque traigo el estómago vacío. Eh, dice por aquí, acá son las dos, la una pm, así es, tenemos diferente horario. Dice por aquí Josefina García, hola Andrea, hace rato no te miraba. Pues me acuerdo muy temprano, me acuesto muy temprano y me levanto a las 4.30 de la mañana. Pero nos puedes ver en repetición, mi querida Sofía, qué gusto que te tocó verme en vivo. Normalmente nos conectamos por la noche, pero cuando tenga tiempo les voy a hacer en vivo temprano, ¿ok? Eh, dice por aquí, eh, Irma nos está mandando saludos, muchas gracias a toda la gente que está comentando. Eh, dice Fernando de la, ¿cómo? De las patas guangas. Tiene razón Andrea, Todas personas que se oculta detrás de un avatar para atacar es un cobarde. Saludos, dice eh, Palomita de Maíz, chat. Ah, ya anda aquí Giorgio con sus clones. ¿Cómo ven chicos? Bien identificado que lo tenemos. Dice por aquí, este, Luces Hermosa, Andrea. Muchas gracias, Byron Velázquez. Muchas gracias. Dice por aquí mi bebé linda. Parece un, un vínculo como berrinchudo, que como no lo dejan hacer sus rabietas, se fue a, to, a, se fue a toro, ¿cómo se fue a toro lado? A, a todos lados a despotricar de sus amistades, eso habla mucho de él como persona, completamente la verdad, se ve mal, se ve mal. Yo creo que los chicos de Kadri no tienen, no, no tuvieron nada que ver, ¿verdad? Y yo, pues mucho menos. Dice Dora Castillo: a mí sí me gusta cuando estás sola y en compañía. Lo bueno es que es apoyarte y me la paso a gusto con tus chismecitos, con tu chismecito. Muchas gracias. Dice uh, Meteoro Dreams, dice la chamónica: es una un remiendo de mujer enojada con la vida, como el día eh, que sacó su abanico de dólares. Ay, no, qué horror. Bueno, chicos, eh, Angélica Amare dice: Hola Andrea. No les hagas caso, tú eres hermosa y vales oro. Mira, no acostumbro salir a salir a hacer este tipo de declaraciones porque si no aquí estuviera todos los días, ¿verdad? Pero este, creo que sí era justo y necesario que ustedes supieran qué es lo que había pasado. Eh, y como vengo del canal de Kadri Paparazzi, pues yo quería, yo quería también ponerlos a ustedes en contexto, ¿verdad? Y pues bueno, chicos, eh, eh, yo creo que empiezo a despedirme, chicos. Tengo el... Pues el tiempo corto, necesito eh, desayunar algo antes de irme al salón. Dice Lori Madrigal: He visto a Roberto Estrella con los monjes y Cadri, pero para mí no aporta nada importante. Pues espero que no les vaya a hacer lo mismo a mis queridos de uh, monjes, ¿verdad? Porque si no, él solito se está cerrando las puertas y luego ya después, pues nadie va a querer de, quererle darle la oportunidad, ¿verdad? Dice uh, yo: Yo tuve que regresar, Andrea. Uh, pero porque será será que le echan los frijoles a Andrea ha de ser ha de ser envidia cómo, cómo le pues no sé tal vez pues les genero vistas y por eso quieren que yo les dé réplica obviamente yo no acostumbro ya a darle réplica a nadie porque pues si quieren colgar del evento mejor pónganse a hacer algo eh, que valga la pena y, este, y pues consigan sus propios este panelistas que sean buenos y que les lleven ahí este buenas este notas verdad para que pues para que crezcan y no se queden estancados como están dice Ashley Rubí Giorgio por si te hacen falta que bárbara muchísimas gracias chicos este gracias a todos los que se conectaron Lorena L dice tú eres superior y no lo soportan eh, dice la abuelita Tapatía, vlogs, qué gusto verte abuelita, a ver qué día hacemos un en vivo allá en mi otro canal, voy a invitar a la abuelita Tapatía, voy a invitar a, a Rosita, voy a invitar a la pulquería, eh, a todos los que quieran, a los que quieran subir ese en vivo, Me, los extraño, la verdad los extraño, pero siempre siempre este, pues estoy viendo sus en vivos y les regalo mi like, y saben que siempre van a tener mi apoyo, yo no soy una persona que que luego este, ando de malagradecida. Yo, este, yo les agradezco a ustedes que me sigan apoyando. Así que, pues, chicos, yo empiezo a despedirme. Gracias por haberse conectado. Si nos ven en repetición, pues dejen su comentario. Les agradezco que se hayan tomado su tiempo para, para venir aquí a escuchar el chismecito. Dice Lorena L, con todo respeto, la señora Gardeña tiene miedo que te, que te lleves a su niño de casa muy mal. No se preocupe, señora. Está, su hijo está muy chiquito para mí. Yo lo respeto y además, pues no, no es mi tipo. A mí me gustan más maduritos. Chicos, me voy. Gracias por haberme acompañado. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en vivo y a todo color a las nueve de la noche. Estamos preparando un gran programa, así que pues regresen a sus actividades. Eh, les mando un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Adiós, chicos.